Entre tantos corredores no es fácil distinguir caras conocidas, pero entre todos ellos a la cabeza destaca una gorra de chulapo, la que caracteriza a David Úbeda, hellinero y corredor desde hace más de 20 años en San Fermín. Cada mañana en esta feta David repite un mismo ritual. Yo me digo a mí mismo, David no te caes, aguanta, porque la caída de un corredor es lo peor que puede pasar porque te pierdes un entierro. Ir bastante descansado, intentar calentar un poco y soltar ese nerviosismo y bueno, y sobre todo disfrutar, ¿no? Al final todos venimos aquí porque nos gusta y porque queremos pasar un buen rato. Este año los primeros encierros han estado marcados por las nuevas normas para corredores, dos líneas rojas que no se pueden sobrepasar y, como siempre, nada de cámaras ni móviles que puedan entorpecer la carrera. Otra medida que está haciendo que me parece bastante acertada es se están colocando policías justo en la cara interior de la curva y eso evita la aglomeración de todos los extranjeros que siempre se ponían ahí, ¿no? Entonces producía muchas caídas. Pero en 20 años este dinero ha vivido de todo. He vivido dos montones, he vivido muchos tropezones, golpes en la cabeza, me rompí un dedo porque bueno, iba delante de los Miura en 2012, ante la cabeza una persona estaba en el suelo, se intentó levantar y en ese mismo momento pues lo salté, pero no pude y fui arrollado, me rompí un dedo y muchas contusiones. Pero ni el riesgo ni el dolor de las heridas pueden con la pasión de este hellinero que cada 7 de julio se enfunda su gorra para disfrutar de los encierros más famosos del mundo.